Hemos tratado de no bajar la intensidad, de tomar los partidos con la mayor seriedad posible. Más allá del resultado, yo le dije tanto con Huincan como con Ciudad del Plata ahora que teníamos que trabajar pensando en tener intensidad, en no dar pelota por perdida, en ser agresivo, porque mañana arranca la Copa y tenemos que estar con el ritmo que veníamos. Un poco eso. Y después, las bajas, hemos ido trabajando más que nada en variantes, que ya era más que nada conocido, este equipo ya había jugado muchas veces juntos. Y bueno, seguí trabajando pensando que en un momento se va a ganar la Copa y tenemos que estar a la altura. Hicimos muy buena jugada, más que nada en el primer tiempo, pero me preocupó un poco también que Ciudad del Plata tuvo alguna de contra, porque quedábamos mal parados, quedábamos medio desconcentrados en el fondo, porque mirábamos el ataque y quedaban jugadores sueltos que en la contra eran rápidos, porque eran bravos, porque eran gente muy rápida, con espacio y con la cancha como estaba. Entonces, sí, faltó más que nada eficacia. Yo le decía a Urbo ahora, a Guerra mismo, que tenemos que afinar el pase, porque muchas veces fue que queríamos hacer el pase medio displicente y salía mal. Tenemos esos dos partidos ahora con Independiente y con Recero, que la verdad que estaría bueno hacer esos 6 puntos, así ya con Oriental allá iríamos clasificados, también pensando en que se va a reanudar la Copa. Y bueno, el plantel ahora es más corto, porque al irse José y el Chucky son dos jugadores desnivelante menos, que en la rotación muchas veces guardábamos dos por línea. Y bueno, ahora creo que si se viene en partido, y más que nada la Copa ya no tiene mañana tampoco cuando se arranque, porque es un partido de vuelta, y bueno, el que pierde va para afuera. Entonces estaría bueno, sí, ganar estos 2 partidos, hacer esos 6 puntos y ya pensando en clasificar. Pero vemos que es todo difícil. Yo que sé, hoy Oriental ganó 1-0, Independiente empató, y bueno, son partidos y ya te digo, hay que trabajarlo para llegar al objetivo, que es la final. La última. Luego de lo que fue esta normalidad que pasó con la Copa, de pararse, que ustedes no lo esperaban, además que se fueron 2 jugadores importantes, digo, ¿los objetivos en la Copa siguen siendo los mismos, de lograr el ascenso, o por ahí, bueno, se es más realista ahora y la cosa está más complicada? Sí, nosotros somos conscientes de que son 2 jugadores que se nos fueron importantes, más que nada el Chucky, que es el goleador histórico nuestro en Copas del Interior, también todo lo que conlleva. Pero bueno, hay algunos aspectos que, por ejemplo, en lo táctico, el Chucky era un poco no era tan bueno con nosotros, pero más allá de todo lo que él nos daba. Y bueno, intentaremos en esos pequeños aspectos que él carecía un poco, bueno, mejorar nosotros y seguir trabajando. Sí que la aspiración es la misma, porque yo siempre les digo a los muchachos, el año pasado, por ejemplo, nosotros fuimos jugando el descenso allá en Trinidad, y bueno, al Chucky no lo teníamos, a Barreto tampoco, y hicimos gran partido y tuvimos a un Porongo de Flores contra las cuerdas que con esta base de muchachos. Así que más Guerra, que el año pasado no estaba, Paco Río tampoco el año pasado estaba, y ahora está mucho mejor. Entonces, en la interna nosotros nos tenemos fe.